Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid adorémosle. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid adorémosle. Venid aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid adorémosle. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid adorémosle. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid adorémosle. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid adorémosle. Durante 40 años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. A Cristo que por nosotros ha nacido, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid adoremos. Ver tan baja la grandeza y ver que Dios lo tenía, gran merced fue en aquel día la que el hombre recibió, quien lo viera y fuera yo. Con el paz en tanta guerra, calor donde hay tanto frío, ser de todos lo que es mío, plantar un cielo en la tierra, remisión de escalofrío, la que Dios nos confió, que lo hiciera y fuera yo. Amén.
del Señor. Y ven a salvarnos. Pastor de Israel, escucha, tú que guías a José como a un rebaño. Tú que te sientas sobre querubines resplandece, ante Efraín, Benjamín y Manasés, despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios, restauranos, que brille tu rostro y nos salve. Señor Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás airado mientras tu pueblo te suplica? Venirse a comer llanto, a beber lágrimas a tragos. Nos entregaste a las disputas de nuestros vecinos, nuestros enemigos se burlan de nosotros. Dios de los ejércitos, restauranos, que brille tu rostro y nos salve. Sacaste una vid de Egipto, expulsaste a los gentiles y arrastraste. Le preparaste el terreno y echó raíces hasta llenar el país. Su sombra cubría las montañas y sus pámpanos los cedros altísimos. Extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. Porque ha derribado su cerca para que la saquen los viandantes. La hizo de los abanides y se la coman las alimañas. Dios de los ejércitos, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña. La selva que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. La han talado y le han prendido fuego, con un bramido hazlos perecer. Alejaremos de ti, danos vida para que invoquemos tu nombre. Señor Dios de los ejércitos, restauranos, que brille tu rostro y nos salve. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Poder, Señor, y ven a salvarnos. Anunciad a toda la tierra que el Señor hizo proezas. Te doy gracias, Señor, porque estabas airado contra mí. Fuentes de la salvación. Aquel día diréis, dad gracias al Señor, invocad su nombre. Contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. También para el Señor que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra. Gritad
jubilosos habitantes de Sion, que grande es en medio de ti, el Santo de Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Dad vítores al Dios de Jacob. Acompañad a tocar los panderos, las cítaras templadas y las arpas. Tocad la trompeta por la luna nueva, por la luna llena que es nuestra fiesta. Es una ley de Israel, un precepto del Dios de Jacob. Una norma establecida para José al salir de Egipto. Oigo un lenguaje desconocido, retire sus hombros de la carga y sus manos dejaron la espuerta. Clamaste la aflicción y te liberé, te respondí oculto entre los truenos, te puse a prueba junto a la fuente de Meriba. Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti, ojalá me escuchases, Israel. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Abre tu boca y yo la saciaré. Pero mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no quiso obedecer. Los entregué a su corazón obstinado, para que anduviesen según sus antojos. Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino. En un momento guiaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor te adorarían y su suerte quedaría picada. Te alimentaría con flor de harina, te saciaría con miel silvestre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Del libro de la sabiduría. La sabiduría es un reflejo de la luz eterna, un espejo sin mancha de la actividad de Dios, una imagen de su bondad. Aún siendo sola, lo puede todo. Sin salir de sí misma, todo lo renueva. En todas las edades entra en las almas santas y forma en ellas amigos de Dios y profetas. El Señor revela su salvación. Aleluya, aleluya. El Señor revela su salvación. Aleluya, aleluya. Los confines de la tierra la han contemplado. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor revela su salvación.
Aleluya, aleluya. El Señor ha visitado a Cristo, que se ha hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención, y supliquémosle confiados diciendo: que tu nacimiento, Señor, nos salve. Que tu nacimiento, Señor, nos salve. Rey del universo, a quien los pastores encontraron envuelto en pañales, ayúdanos a imitar siempre tu pobreza y tu sencillez. Que tu nacimiento, Señor, nos salve. Señor del cielo, que desde tu solio real bajaste a lo más humilde de la tierra, enséñanos a honrar siempre a nuestros hermanos de condición más humilde. Que tu nacimiento, Señor, nos salve. Oh Cristo, luz eterna, que al asumir nuestra carne no fuiste contaminado por nuestro pecado, haz que tus fieles, al usar de los bienes de este mundo, no se vean manchados por ellos. Que tu nacimiento, Señor, nos salve. Esposo divino de la Iglesia, que eres para ella torre de fortaleza, haz que todos tus fieles perseveren unidos a ella y en ella encuentren la salvación. Que tu nacimiento, Señor, nos salve. Ya que somos hijos de Dios,
Llenos de confianza, digamos al Padre del cielo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que iniciaste admirablemente la obra de la redención con el nacimiento de tu Hijo, fortalece en nosotros la fe, para que siguiendo sus enseñanzas podamos alcanzar la prometida recompensa de la gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Santísima, Santísima, Santísima María, Mater amada y venerada. Salve Madre Santa Virgen, Madre del Rey. Oremos, Señor Dios, que por la fecunda virginidad de María diste al género humano el don de la salvación eterna. Concédenos sentir la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida, Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre en el seno virginal de María, esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Bienvenidos sean todos mis amados hermanos y hermanas a esta casita sagrada de nuestra preciosa niña y celestial Señora Santa María de Guadalupe. Como todos los días, a estas horas, oramos muy especialmente por nuestros bienhechores vivos y difuntos. Oremos por nuestros sacerdotes enfermos, especialmente capellanes y del cabildo de esta basílica. Y ahora le pedimos perdón al Señor sinceramente de nuestros pecados, y con humildad y sencillez digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Dios, que con el nacimiento de tu unigénito diste comienzo a la obra de la redención de tu pueblo, concede a tus siervos tan grande firmeza en su fe, que puedan llegar conducidos por él hasta la prometida recompensa de la gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Juan. Hermanos, este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio: que nos amemos los unos a los otros, no como Caín, que era del demonio y por eso mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus propias obras eran malas, mientras que las de su hermano eran buenas. No se sorprendan, hermanos, de que el mundo los odie. Nosotros estamos seguros de haber pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida. Y bien saben ustedes que ningún homicida tiene la vida eterna. Conocemos lo que es el amor, en que Cristo dio su vida por nosotros. Así también debemos nosotros dar la vida por nuestros hermanos. Si alguno, teniendo con qué vivir, ve a su hermano pasar necesidad y sin embargo no lo ayuda, ¿cómo habitará el amor de Dios en él?
Hijos míos, no amemos solamente de palabra, amémonos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reprochare, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabemos a Dios, todos los hombres. Alabemos a Dios, todos los hombres. Alabemos a Dios, todos los hombres. Sirvamos al Señor con alegría. Y con júbilo entremos en su templo. Alabemos a Dios, todos los hombres. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. Alabemos a Dios, todos los hombres. Entremos por sus puertas dando gracias, crucemos por sus atrios entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo. Alabemos a Dios, todos los hombres. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo. Porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. Alabemos a Dios, ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo determinó Jesús ir a Galilea y encontrándose a Felipe le dijo: sígueme. Felipe era de Bethsaida, la tierra de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó: ¿acaso puede salir de Nazaret algo bueno?
Felipe le contestó: ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael: maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió: yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Sentados. Mis amados hermanos y hermanas, el testimonio que Juan el Bautista ha dado de Jesús hace que algunos de sus discípulos pasen a seguir al Mesías, que era lo que quería Juan, que yo venga a menos, que yo disminuya para que él crezca. Seguimos contemplando la primera página del ministerio mesiánico de Jesús, el mismo que contemplamos en el portal de Belén. Andrés y el otro discípulo le siguen, le preguntan dónde vive, conviven con él ese día y así serán luego testigos suyos y la buena noticia se irá difundiendo. Andrés corre a decírselo a su hermano Simón: hemos encontrado al Mesías. Y propicia de este modo el primer encuentro de Simón con Jesús, que le mira fijamente y le anuncia ya su verdadero nombre. Va a ser Kefas, piedra, Pedro. Otros dos discípulos siguen a Jesús. Primero es Felipe, del mismo pueblo que Andrés y Pedro. Y Felipe se lo va a decir a su amigo Natanael. Y miren, mis amados hermanos, cómo se va extendiendo la buena noticia. Los familiares y los amigos se comunican la llamada del Señor Jesús. Natanael es el representante de tantas buenas personas que sin embargo son víctimas de algún prejuicio. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Pero tiene buenas disposiciones. Hace caso a Felipe, ven y lo verás. Y pronto se deja ganar por Jesús hasta llegar a la hermosa confesión de fe: maestro, tú eres el Hijo de Dios. Del aprecio hacia una persona que habla bien, que hace milagros, miren cómo llega hasta la revelación de Jesús como el Hijo del Hombre, acompañado como en la escala de Jacob, de ángeles que suben y bajan del cielo abierto. Mis amados hermanos, hermanas, como los discípulos del Bautista en el Evangelio, los cristianos somos llamados a seguir a Cristo Jesús. Seguir a Cristo Jesús es ver, experimentar, estar, convivir con Jesús, conocer su voz y sobre todo imitar su género de vida y dar así testimonio de él ante todos. El episodio de Felipe y Natanael nos puede también interpelar a cada uno de nosotros. Felipe, como ayer Andrés a su hermano Simón, comunica a Natanael la noticia. No se desanima por la respuesta un tanto despectiva que recibe, y juntos van a donde está Jesús. Felipe ha sido el colaborador de una vocación apostólica. Mis amados hermanos, a la luz de esta palabra proclamada, dejémonos interpelar
Aprovechamos nosotros la ocasión oportuna para transmitir nuestra fe, nuestra convicción con palabras o con hechos a tantas personas de buena voluntad que tal vez lo único que necesitan es una palabra de orientación o una palabra de ánimo o superar algún prejuicio. La vocación, mis amados hermanos, es un llamado de Dios a su criatura. Y si Dios llama a su criatura es porque es algo más que criatura, porque se ha fijado en él con cierta predilección, porque tiene algo importante que decirle o pedirle, porque puede llegar a ser de verdad, como dice San Juan en su primera carta, verdadero hijo de Dios, a convencerse que va pasando día a día de la muerte a la vida, porque ama, como experimenta que Dios le ama. Mis hermanos, que Dios nos llama puede significar para nosotros una exigencia y sacrificio. Quizás nos pida romper apegos y ataduras, llevar a cabo empresas difíciles, combatir la mediocridad, la tibieza, tantas actitudes en nuestra vida. Es normal, mis hermanos, que ante la llamada de Dios reaccionemos con miedo, reaccionemos con preocupación. Alguna ruptura suele acompañar siempre a toda vocación. Dios se acerca para desinstalarnos, para urgirnos, rompiendo rutinas, rompiendo comodidades, no permitiendo apoltronarnos, para ejercitarnos e iniciar caminos desconocidos. Por eso, mis hermanos, se corre el riesgo de decir no, o de taparse los oídos, o dejarlo todo para mañana. Hoy no, mañana sí. Y lo mismo responderemos mañana. Miren Jonás, recordemos. Jonás reaccionó primero embarcándose en sentido contrario a la llamada y procurando dormir, olvidar. Todo un paradigma, mis amados hermanos. Todo un paradigma. Decía Santa Teresa de Calcuta, podemos negar a Cristo como podemos negar a otro. No te daré mis manos para trabajar. No te daré mis ojos para ver, mis pies para caminar. No te daré mi mente para estudiar, mi corazón para amar. Tú llamas a la puerta, pero yo no abriré. No te daré la llave de mi corazón. Y miren, mis hermanos, Dios es sumamente respetuoso de nuestra libertad. A Dios le duele nuestra negativa, no por Él, no, sino por nosotros. Nuestra negativa será siempre represión. Esto no significa falta de amor o falta de valor, no. Miren, el corazón del hombre puede endurecerse, puede hacerse inhumano, aunque nunca deja de ser humano. Mis amados hermanos, miren, hoy se nos habla de respuestas positivas. Hoy, ayer, hoy contemplamos a los primeros discípulos de Jesús que se dejaron seducir por Él. Aún no lo conocían, pero aconsejados por Juan, se fueron con Él. No se les exige estudios especiales, sino el seguimiento generoso. Hicieron más, contagiaron a otros, llevaron a otros a Jesús. Y sus vidas fueron cambiando en el contacto con Jesús. Cambiaron sus vidas y hasta sus nombres, sus signos de identidad. Simón, sí, pero mejor que Faz, mejor Pedro. Pescadores, sí, pero pescadores de hombres, pescadores ellos mismos, pescados ellos mismos por Jesús. Tendrán que remar mar adentro, cada vez más, más mar adentro. Los apóstoles del Señor, Cordero de Dios, sí,
porque cargará con los pecados del mundo y se entregará para liberarnos. Pero también pastor de Dios, también pan vivo bajado del cielo y servidor de Dios, servidor de los hombres. Mis amados hermanos, miren, la vocación pues de Dios se renueva cada día. Hemos dado un sí que marca un camino, pero esa opción afirmativa hay que irla renovando día a día, hay que renovarla constantemente, toda es vocación. Hablando de cristianos, todos hemos sido llamados por Jesucristo. La vida de cada día, el trabajo de cada día, la propia profesión, no digamos el matrimonio y la familia, son verdaderas vocaciones consagradas. Sí, porque toda la vida cristiana está consagrada por el bautismo. Y todas las vocaciones, la vocación sacerdotal, religiosa, la vocación de ustedes, hermanos laicos, son caminos de perfección, son caminos de santidad. El camino de perfección no lo dan los votos, no, sino el bautismo por el que nos consagramos en Cristo Jesús, viviendo en el amor, nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestra familia, somos consagrados de Dios. No importa el camino, mis hermanos, importa cómo se anda el camino. Todos los caminos, decimos nosotros, todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos llevan a Jerusalén, todos los caminos llevan a la Basílica de Guadalupe. Hermanos, todos llevan a los pobres, a los humildes y sencillos, todos llevan a Dios. Hagamos pues de nuestra profesión una vocación. Todos llevamos este llamado, esta vocación, mis hermanos. Importa que lo hagamos desde la fe, la realicemos, la desarrollemos desde la fe, desde el amor. Que miremos más al otro que a nosotros mismos, como nos lo ha pedido hoy Juan en la primera carta. Que seamos capaces de ver en el otro a Cristo mismo. Invoquemos, mis hermanos, a la dulce Señora del Cielo, la primera cristiana entre los cristianos, entre los creyentes. Fue la que vivió de primera mano todos los acontecimientos centrales de la fe cristiana, desde la concepción de Jesús hasta el día de Pentecostés. Pongamos nuestros ojos en esta Señora del Cielo que siempre está a nuestro lado, que camina con nosotros. Al empezar un nuevo año, miremosla, dejémonos mirar por ella para descubrir en ella a la primera discípula de Jesús, al modelo del misionero, al modelo del apóstol. Y sobre todo para hallar en ella el ejemplo a seguir y el estímulo necesario para continuar nuestro propio camino como discípulos, como misioneros. Alabado sea Jesucristo. De pie. Oremos, hermanos, al Padre por medio de Jesucristo, su Hijo, que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Y oremos diciendo todos: Hijo amado de María Jesús, escucha nuestra oración. Hijo amado de María Jesús, escucha nuestra oración. Por la Santa Iglesia de Dios, para que llena de gozo, celebre la presencia de Dios en medio de los hombres. Oremos. Hijo amado de María Jesús, escucha nuestra oración. Por los hombres de todas las religiones, para que lleguen a conocer a Cristo y encuentren en Él la plenitud y aquella verdad que desean. Oremos. Hijo amado de María Jesús, escucha nuestra oración. Por los que en estos días de Navidad están lejos de sus hogares,
para que sientan el consuelo de saberse hijos de la gran familia de Dios. Oremos. Hijo amado de María Jesús, escucha nuestra oración. Por los que estamos aquí reunidos, para que al celebrar el nacimiento de Cristo, renazcamos a una vida nueva de justicia y santidad. Oremos. Hijo amado de María Jesús, escucha nuestra oración. Escucha, Dios Todopoderoso, la oración de tu pueblo y haz que el Redentor del mundo sacie con los dones de su venida la sed de quienes le suplican. Él que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos. Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios nuestro, que por medio de tu Hijo has hecho brillar la luz eterna de tu divinidad ante todas las naciones, haz que tu pueblo conozca en plenitud la gloria de Cristo, recibe nuestros dones con los que se realiza tan glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo demos de gracia al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En eso deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien en el misterio santo que hoy celebramos, siendo invisible en su naturaleza divina, se hizo visible al asumir la nuestra y engendrado antes de todos los tiempos, comenzó a existir en el tiempo para devolver su perfección a la creación entera, reconstruyendo en su persona cuanto en el mundo ya se ha derrumbado, y para llamar de nuevo al hombre caído al reino de los cielos. Por eso también nosotros, unidos a todos los ángeles, te alabamos llenos de alegría cantando. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mis hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia.
admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. A la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. El poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Hermanos, este es Jesús que nos llama día a día a dar testimonio de Él. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amen.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la eficacia de estos sagrados misterios constantemente fortalezca nuestra vida, por Jesucristo nuestro Señor. Como todos los jueves, mis hermanos, llevaremos a Jesús a Eucaristía, a su capilla, y estará expuesto para la adoración de todos nosotros. Ojalá que busquemos un momento para estar con el Señor y renovar nuestro compromiso de discípulos y de misioneros. Cuando pase Jesús a Eucaristía, por donde ustedes se encuentren, procuren arrodillarse los que puedan hacerlo. Y de esta manera expresemos nuestra adoración, nuestro agradecimiento al Señor Jesús por habérsenos quedado en la humildad y en la sencillez del pan para fortalecernos, para darnos vida en abundancia. Y en lengua gloriosa, corporis misterium, sanguinis quae preciosi, quen in mundi precium, fructus ventris generosi, precet vodigensium. Nobis datus, nobis natus, ex intacta virgine, et in mundo conversatus, star soberbis semine, sui moris incollatus, mido clausi in ordine. In supreme nocte ciene, recumbens cum fratribus, observata lege plene, civis ille carri, sensus deficit, affirmandum con sincerum sola fide subicit. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra. Bendecida al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Se queda en el santuario esperando al justo y pecador. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecidos
bendecida al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Tú reinarás, este es el finito que ardiente exhala nuestra fe. Patria en nuestro suelo es de María la nación, en nuestra patria, en nuestro suelo es de María la nación. Por fin paz y bonanza, felicidad habrá doquier. Reine Jesús por siempre, reine su corazón en nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación.